Cárdenas. Mi nombre es Carlos García Cárdenas, entrenador auxiliar del equipo representativo varonil superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos a toda la comunidad universitaria a esta clase de fútbol para niños y no tan niños. El día de hoy vamos a trabajar para buscar transmitirles algunas pequeñas cositas que hemos estado trabajando para estos espacios y para esta situación que nos ha atendido como comunidad. El día de hoy tengo el gusto de trabajar con Hugo Dávila, que fue el jugador. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación para trabajar contigo. Buenas tardes a todos y a todas, gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos listos para trabajar, ¿vale? Sale. Vamos a empezar a trabajar, vamos a trabajar en un espacio de 3x3 más o menos, no se necesita un espacio tan grande. Sí vamos a requerir de un balón y por lo menos 5 platos, conos, botes, playeras, algo que les ayude a delimitar espacios, es lo que vamos a estar utilizando. Bueno, vamos a arrancar, ya vamos un poquito retrasados con estas situaciones técnicas. Entonces vamos a empezar con un trote de frente y un trote simple de ida y de vuelta. Sale, empezamos. Estamos. Cada ejercicio lo vamos a hacer aproximadamente 30 segunditos para ir activando. Siguiente, vamos a hacer pasos laterales o trote lateral. 1-2 y 1-2, buscando ir a ambos lados. Vivos con el espacio en el que pueden trabajar, nos vamos adaptando. Seguimos, lo único que estamos haciendo ahorita es activar. Siguiente, vamos a hacer talones al glúteo. Venimos otra vez, no se trata que lo hagamos a gran velocidad, pero sí coordinado. Es un trabajo que nos ayuda a calentar y además a manejar nuestra coordinación. Seguimos. Siguiente ejercicio, vamos a hacer skipping, buscando hacer también elevación, no tanta velocidad todavía, solamente que nos ayude a calentar. Recuerden, estamos activando, es de menos a más, ¿vale? Empezamos despacio, pero coordinado. Un buen braseo, caso contrario a la pierna que llevo al frente. Siguiente ejercicio, vamos a hacer de ida, perfil derecho, de regreso perfil izquierdo, vamos a hacer bailarinas. Empezamos aquí coordinando. Es importante cuidar el braseo y buscar la coordinación, no necesitamos hacerlo a gran velocidad. Sobre todo en el otro perfil, que no es el perfil dominante de nosotros. Siguiente, vamos a hacer caperuzas. Lo importante en la caperuza es hacer un movimiento como si yo marchara. Levanto la pierna izquierda en este caso, brazo derecho, y vamos a alternarlo. Primero como si marchara y después le agregamos un pequeño salto. Recordarles que seguimos activando, así es que no hacemos nada a gran velocidad. Seguimos. Siguiendo con la coordinación, calentando, vamos a hacer dos skipping, dos talones al glúteo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No necesitamos hacerlo a gran velocidad, sino coordinado. Seguimos. Importante en este ejercicio,
remarco, no se necesita hacer a gran velocidad, sino que el movimiento sea el que pedimos. Siguiente, vamos a hacer tijeras hacia el frente, como si bailara cancán, levantando las piernas. El brazo es importante. Sigue Hugo en el ejemplo. Vientos. Va y viene. Seguimos en la misma idea de la tijera. Vamos a hacer una tijera lateral coordinada. Hacemos el movimiento con pequeños saltitos. Y el paso. Seguimos activando. Y estamos preparando el cuerpo para hacer esfuerzos un poco más grandes y más fuertes. Una vuelta más. Estamos estimulando el tren inferior, que es prácticamente con lo que vamos a trabajar el día de hoy. No usamos tanto los brazos, por eso no hicimos tanto trabajo del tren superior. Siguiente, vamos a hacer tijeras parecidas a las tijeras, pero hacia atrás. Voy a lanzar el pie hacia atrás. Quiero hacer el lanzamiento, dice no. Seguimos. Voy y vengo. Importante que se fijen en el espacio que tiene para que no se vayan a lastimar, no vayan a chocar con alguna de las situaciones que tienen en casa. Y si en dado caso no tienen dónde desplazarse, son ejercicios que también se pueden hacer en el mismo lugar, ¿vale? Pueden hacerse estáticos, lo estamos haciendo con el desplazamiento para calentar de mejor, para calentar de mejor manera. Último ejercicio que vamos a realizar sin balón va a ser pequeño desplazamiento hacia atrás con carrera, tres pasos hacia atrás, 1, 2, 3 y venimos hacia adelante. Subimos un poquito ya más el ritmo, 1, 2, 3 y venimos 3 pasos adelante. Estamos recuperando, todavía seguimos activando, no hemos elevado tanto las pulsaciones. Entonces vamos a empezar el trabajo con balón. Pondré yo las muestras y Hugo realizará el trabajo para que lo puedan monitorear. Primer ejercicio, estos 4 ejercicios que vamos a realizar van a durar 1 minuto. Yo voy a llevar el tiempo a Hugo y Hugo lo va a realizar. Primero va a ser sobre puntas, planta del pie, pero siempre en puntas, de manera continua. Siguiente ejercicio va a ser sobre puntas igual, vista al frente lo más que pueda, cuerpo recto. Voy a usar ahora la planta del pie, pero hacia afuera. Primero con perfil derecho y después lo haremos con perfil izquierdo. Y el último ejercicio, tronco hacia afuera, va a ser una bicicleta hacia afuera. Aquí paso, dependiendo de su capacidad, viene la velocidad con la que la hago. Observarán que Hugo lo hace más rápido. Arrancamos con el primer ejercicio, que está la muestra, y Hugo lo empieza a realizar. Salta. Es importante la coordinación. También, si se puede trabajar con la vista al frente, nos va a ayudar al mismo tiempo ir mejorando nuestra visión periférica, el control del balón. Algo de lo que se puede aprovechar en estas situaciones y que muchas veces en un entrenamiento normal no hacemos es trabajar mucho la técnica. No nos podemos detener con la gente a hacer este tipo de trabajos específicos, y aquí nos ayuda porque podemos ver que Hugo tiene buen control del balón y puede hacer el trabajo. Es un trabajo extenuante también, al mismo tiempo trabajando la parte física y la parte técnica. Paramos, tiempo de Hugo, está en recuperación. Hugo, estamos trabajando 50 segundos por 30 segundos de descanso, 20-30, dependiendo de su capacidad física. El siguiente ejercicio no es tan demandante, por eso lo voy a poner a que Hugo lo trabaje en 1 minuto 20, porque lo hace con una sola pierna, pero no es desplazamiento. ¿Listo? Sal. Adentro y afuera, sobre todo el perfil que no es el habitual, es el que se nos suele complicar. Tenemos que hacer ese movimiento en el cual
La pelota se desplaza, un rolling, por así decirlo, rolamos hacia afuera y siempre bajo control del balón. Si se puede con la vista al frente, en este caso podemos ver que Hugo sigue viendo la cámara y puede trabajar bien. Tiempo. Vamos a cambiar ahora el perfil. Lo hizo primero con la pierna derecha, ahora lo vamos a hacer con la pierna izquierda. El pie dominante de Hugo en este caso es el izquierdo. Vimos que con la pierna derecha tiene buena capacidad para hacerlo. Vamos a observar que aquí tendría que hacerlo más rápido. Sale. El brazo es importante, no estar tan tensos para que la pelota esté bajo control. Es muy importante. Hugo puede aquí también ayudarnos a que su postura le ayude a tener siempre bajo control el balón. Seguimos trabajando. El trabajo, les digo, dura un minuto veinte. Obviamente, dependiendo de su capacidad tanto física como técnica. Habrá algunos que a lo mejor perdemos el control del balón, tenemos que ir rápido por ella, colocarnos otra vez en esta posición. Siguen siendo posiciones estáticas porque seguimos en el calentamiento. Este no es tan demandante, ¿no? No. Aunque ya. Tiempo. Tiempo. Vamos a cambiar y vamos a hacer ahora la bicicleta. Esta sí es un poco más demandante porque estamos haciendo salto de lado a lado, va a ser igual un minuto. Tienes que buscar hacerlo a la mayor posibilidad o velocidad que puedas hacerlo. Perfecto, listo. Sal. Este entrenamiento en particular lo buscamos hacer físico-técnico para no enfocarnos en una sola cualidad y no enfocarnos tanto en la parte física porque al final de cuentas queremos aprovechar para avanzar en la parte técnica de cada una de las personas que realizan esta actividad. Aquí estoy acabando con las piernas de Hugo en este trabajo, pero él está haciendo una buena labor. Obviamente también el trabajar la técnica bajo cansancio ayuda a que el cuerpo se acostumbre, porque cuando hacemos una práctica de este deporte normalmente no siempre estamos totalmente descansados, entonces es importante hacerlo a veces bajo cansancio. Tiempo. Recupera Hugo, puedes caminar un poquito para que estés recuperando. Si incluso si quieren tomar un poco de agua nos va a ayudar. Hemos terminado con la parte del calentamiento. Ahorita vamos a marcar un espacio. Realmente los platos únicamente me sirven para delimitar el trabajo. El trabajo donde lo vamos a hacer no son necesarios más que únicamente para delimitar el trabajo y tratar de no irnos más rápido. Mientras Hugo sigue recuperando, voy a marcar la zona en la que vamos a trabajar y voy a hacer el ejemplo de trabajos. Como les dije, es un trabajo físico-técnico o técnico-físico. Vamos a empezar ahorita con golpeo de pelota con parte interna. Voy a hacer en cada uno de estos bloques voy a hacer trabajos de dos trabajos técnicos por un trabajo físico. Entonces ahorita vamos a empezar con el técnico. La primera muestra, yo voy a hacer las muestras y Hugo va a hacer el desarrollo. La primera muestra va a ser parte interna, 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 parte interna. Es importante que dosifique yo mi golpeo, por eso delimité la zona para no estar correteando el balón. Es muy importante que me desplace para que al mismo tiempo que trabajo el golpeo o la dosificación esté haciendo movimientos que me ayuden en la parte física. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio va a ser planta del pie a planta del pie, 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 planta del pie. Y aquí me voy a mover en la zona que me permita mi espacio. Todo el tiempo voy a estar haciendo estos desplazamientos. El trabajo va a ser de un minuto por 20 segundos de descanso. Terminamos estos dos trabajos y Hugo va a empezar a hacer jumping jacks de manera en la parte física. Un minuto, abrimos y cerramos. Es importante que coordine el movimiento de los pies y de las manos a la hora de hacer el aplauso arriba. ¿Listo? Listo.
Samael. Es importante que lo pueda hacer a un solo toque. Aunque no sea mi perfil fuerte, tengo que poner atención para hacer un buen golpeo. Bueno, más cortito si quieres. Si me cuesta trabajo, le bajo la velocidad. Obviamente aquí depende de acuerdo a mi capacidad técnica, que puedo yo golpear el balón. Hugo tiene un poco más de espacio y por eso puede golpear un poco más de mandar, pero ahí baja. Ya le bajó y está dosificando su golpeo para que la pelota quede dentro de la zona que él delimitó. Aquí seguimos el trabajo, como lo dije, de un minuto y vamos a tener 20 segundos de descanso. Sigue todavía Hugo, le quedan 10 segundos. Es importante porque nos ayuda a tener bajo control del balón, para el, sobre todo en espacios pequeños, tener el control del balón tiempo. Estás en descanso, estás en recuperación. Y ahora lo va a hacer Hugo, planta de pie a planta de pie. Planta de pie derecha a planta de pie izquierda. Son 20 segundos de recuperación para quebrar su travesaje. Es importante, insisto, en que de un solo toque nos quede de un lado y del otro. Si puedo hacer una como si tirara o diera pase, sería mejor. ¿Vale? ¿Listo? Sí. Sale, arrancamos. Este trabajo también es coordinativo, es importante que lleven un buen ritmo. No podemos ir de manera distinta con los pies y con las manos. Hugo lo está llevando muy bien, tiene buen ritmo. Hace el salto a un ritmo que le permite abrir y cerrar al mismo tiempo. Aquí vamos a trabajar un minuto también, como les dije, después le voy a dar 30 segundos de recuperación a Hugo mientras yo hago la siguiente explicación. Entonces es importante que sí podamos sostenerlo porque nos va a ayudar a mantener elevado el ritmo. Le quedan 10 segundos a Hugo. Y tiempo. Estás en recuperación, estás en descanso. Mientras doy la muestra del siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio lo vamos a hacer. Vamos, como dije, vamos a seguir ocupando las partes que estábamos iniciando. Ahora va a ser planta del pie, planta del pie derecho, externa del pie izquierdo, y después jalo otra vez con la planta del pie izquierdo y con la parte externa del pie derecho. Okay. Aquí está la muestra, lo voy a hacer primero despacio, aquí, 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 aquí y aquí. Es importante que los fijen y volteos, si no, no lo voy a pasar correteando balones. Entonces arranco aquí y ahora a una mayor velocidad. Es fuerte. Si golpea muy fuerte, voy a perder el control. Aquí está. Se entendió. Perfecto. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer dos ejercicios técnicos, como les dije. Va a ser planta del pie a planta del pie y una bicicleta interna. Planta del pie, bicicleta. Planta del pie, bicicleta.
planta del pie, bicicleta. Si puedo elevar el ritmo, ya depende de mi capacidad técnica. Si ahí me equivoco, bolita, la pelota se me va a ir. Vamos, sí, tenemos dos. Aquí y aquí. Aquí y aquí. ¿Se entendió? Listo. Terminamos ese y va a ser Hugo un pequeño skipping durante un minuto. Va. ¿Listo? ¿Cuál es el primero? Planta de pie, extra. Tiene poca capacidad de concentración. No, era para que sí estabas atento. Sale. Ahí está. Un poquito más largo cuando lo pisas eso. Pisas, externo. Que cuando la pisas la cabeza se te externa. Ese estuvo mejor. Con el derecho me cuesta más trabajo cuando lo pisas. Te queda muy cortito. Ahí está. Si le puedo agregar, alzar un poco más la vista, es mejor. Consigue ayudar a trabajar la visión periférica y el control del balón. Estos ejercicios son importantes para el regate también, cuando estamos enfrentando a algún rival y si no puedo ir a algún lado, puedo pintar. Insisto, los trabajos son demandantes, pero ayudan a tener, bueno, la parte física del trabajo y además un buen control de balón. Tiempo, está en recuperación Hugo otra vez. Es un trabajo más exigente en la parte física a otros que habíamos estado realizando, pero la idea, insisto, es manejarlo de manera conjunta. Sigues en recuperación. Ahora sí exigió, por eso trajimos a Hugo, porque si no hacía yo solo no iba a aguantar. ¿Listo, Hugo? Listo. Pasaron sus 30 segundos, me faltan tiempo. Ahora sí, si no lo puedo hacer, cuidado. Si no lo puedo hacer tan rápido, puedo hacerlo un poco más despacio. Hugo se exige de más. Pero lo bueno que técnicamente ahí no tan rápido. Frena, estás haciendo. Ahora. Voy a hacer corrección aquí porque Hugo se equivocó. No lo hagas tan rápido. Haces pisada, paso el pie. Pisada, paso el pie. Okay. Hasta algo más cortito. Pisada, paso el pie. Pisada, paso el pie. Va. No hagas un desplazamiento tan largo. Pisada. Pasas el pie. Va. Ahí, ahí. Sí. En esa distancia. Estamos terminando el minuto. Me faltan 20 segundos. No necesitas hacerlo tan rápido si pierdes la coordinación del movimiento. Ahí, baja el ritmo. Que te salga el movimiento. ¿Estás quedando muy erguido? Sí, ahí está. Quedas muy erguido y entonces, sobre todo en tu perfil derecho, te cuesta trabajo. Ahí está, ya. Ahí, hacia el otro lado. Ahí está, tiempo. Estás en recuperación. Agarramos aire, 30 segundos de recuperación. Insisto, es importante este último movimiento, sobre todo cuando no tenemos, o más bien cuando es nuestro perfil débil. Si lo queremos hacer demasiado rápido, a veces nos confundimos. Paso, piso y paso este pie. ¿Sí? Ahí. Y si puedes entrar. No, terminamos esto ya para no detenerte. Vamos a avanzar ahora. Siguiente trabajo que vamos a hacer va a ser un skipping sostenido durante un minuto. Es importante el braceo, es importante que coordines el movimiento y que nos salga de manera sostenida. No agarres un ritmo como en el otro tan rápido que te puedas ahogar. Mantén el ritmo durante un minuto. Sal. También es importante que entendamos cuál es nuestra capacidad y a qué ritmo podemos sostener. Si fuera yo iría más bajo todavía. Este ritmo lo puedes mantener durante el minuto y te ayuda a trabajar al mismo tiempo. Que sea un trabajo también en la parte de resistencia y el trabajo continuo. Excelente. Es importante el braceo. Si se fijan, Hugo hace un buen movimiento tanto de piernas como de brazos y que va coordinado, porque de repente algunos somos o hacemos el braceo más rápido y eso nos complica. Es importante en la técnica. Tiempo. Se acabó tu minuto, estás otra vez en descanso. Mientras Hugo está descansando, voy a armar el siguiente ejercicio. En el mismo espacio que delimitamos, voy a armar una pequeña portería
de un paso grande. Los otros platos no los voy a ocupar, únicamente es para delimitar más o menos el espacio, si es que tienen un espacio pequeño. A mí no me estorbaría en esa situación. Vamos a hacer un trabajo de conducción. Un trabajo de conducción durante un minuto a velocidad. Es importante, insisto, que cada quien tiene que llevar la velocidad que considere que puede sostener durante el minuto. Lo vamos a hacer aquí, voy a hacer la muestra y después lo va a llevar. Primero es interna y externa, pie derecho. Mi pie derecho, interna y externa, de tal manera que pueda yo tener control de balón. Aquí sigo. Eso va con derecha. Siguiente será con izquierda. Aunque sea nuestro perfil de mí, en mi caso, tengo que tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Aquí izquierda, giro y tengo que pasar por la portería de mi cuerpo también. Vamos a hacer esas dos repeticiones y después de esas dos repeticiones, Hugo me va a ayudar con un trabajo físico que en este caso van a ser, ya no llamo mariposas, pero Hugo, ¿cómo? Clapjacks. Clapjacks para Hugo, mariposas con aplausos al frente. ¿Listo? Ya lo que oí es bueno. Sale, ahora acabo. Derecha, a velocidad que puedas. Bueno, este es el perfil más débil de Hugo. Pero vas bien. El cuerpo tiene que pasar siempre por la portería. El hacer el trabajo en un espacio tan cortito nos ayuda a que tengamos un mejor control de balón. Tenemos golpes cortitos. Y tiempo. Está en recuperación, Hugo. ¿Qué tal, papá? Técnicamente muy bien. El objetivo de traer a Hugo precisamente es ese, porque técnicamente también es muy bueno, nos va a ayudar a mantener ese ritmo alto. Siguiente ejercicio, estás en recuperación. Lo vamos a hacer ahora con tu perfil fuerte, en este caso la pierna izquierda, a velocidad. Tendrías que ir más rápido, con mejor destreza y girando. Golpe a golpe, cortito, parte interna y parte externa. Va, ¿listo? Sale, arrancamos. Terminamos los 30 segundos ahora. Entonces, empezamos. Con aplauso. Mismo movimiento coordinado. Tienen que aplaudir al momento que cierran los pies. ¿Ya puedo mandar saludos, Charlie? Ya puedes mandar saludos. Gracias. Si quieres, en el descanso. Para que no bueno, no. Sí. Sigue con el trabajo, Hugo, coordinando el movimiento. Ahorita terminamos esta fase, vas a tomar una pausa un poco más larga para que podamos hidratarnos, para que podamos recuperarnos un poquito más.
Yo sé que ellos siempre recomiendan agua de Jamaica, pero algunos tomamos agua simple, entonces hay que estar sin azúcar. Agua natural. Y estás a 5 segundos de poder ir a tomar tu agua. Bueno, paramos, caminamos un poquito, estamos en la pausa más larga del trabajo. Aquí va a ser una pausa de 2 minutos para que puedas mejorar. Caminas un poquito, podemos tomar agua. Para que se puedan hidratar y se encuentren un poquito mejor. Mientras aprovechamos para enviar saludos a Balú, a Frida, a Carlos, a Carla, a Lourdes, a Javi, a Javi Castre, a Javier Cedeño, a Fer, a Lore, ¿vale? A Anoyo, a mi jefa Eli y a Bismarck, que nos están ayudando atrás de cámaras. No ponen música ni nada, se ven aburridores. Nos están ayudando. Agradecemos los están saludos. Están comiendo dos. Pero también están ocupados y saliendo su tiempo. Sí, sí, sí. Y aparte, no coordinamos Hugo y yo casi siempre en la música, entonces mejor sin música. Está bien. Podría ser peor, créanme. Con la música de Charlie. Estamos terminando. Este ejercicio lo planteamos para hacerlo en dos repeticiones, pero ahorita ya nos ganó un poquito de tiempo, entonces vamos a avanzar para que lo podamos realizar. Le vamos a ocupar ahora un cuadro, así como lo tiene Hugo. Las dimensiones que ustedes tengan, entre más grande obviamente mejor, pero depende de ustedes, les va a ayudar a no marearse sobre todo. Vamos a hacer cuatro etapas de conducción. La primera va a ser con parte externa, pie derecho, y vamos a hacer una conducción con pura pierna derecha. Vamos a cruzar el cuadro y una vez que crucé el cuadro voy a ir a la mano derecha cuando es la conducción con el pie derecho. Abro la muestra aquí para que se observe. Sí. Llego aquí, parte externa, giro y salgo a la derecha. Después cruzo el cuadro y voy a la derecha. Otra vez cruzo el cuadro y voy a la derecha. Aquí voy a estar durante el tiempo. Cruzo y a la derecha, primero con parte externa, después lo vamos a hacer pierna izquierda, mismo movimiento, cruzo el cuadro con pierna izquierda y voy a la izquierda. Cruzo el cuadro con pierna izquierda y voy a la izquierda. Siempre rodeando los platos. Siempre rodeando los platos para trabajar con el obstáculo. ¿Sí? Primero lo vamos a hacer con externa. Terminas el trabajo con externa y vamos a hacer un minuto de saltitos cruzando los pies. Aquí, salto, cruzo, adelante y atrás. Va, ¿sí? De luz. Arrancamos con el trabajo. Mira, sal, ahora. Conducción pie derecha, librando los obstáculos. Perdón. Cruzo y a la derecha. Cruzo y a la derecha. Me voy a colocar en un lugar donde pueda observar a Hugo, no es todo. Cruzo y a la derecha. Importante también, insisto, en las condiciones ir golpe a golpe, sobre todo porque estamos en espacios pequeños y si se puede, hacer la vista. Esto me va a ayudar a hacer una mejor condición y nos va a preparar para cuando se haga este tipo de situaciones en el campo de juego, porque ahí estamos acostumbrados a ir sobre el rival, no sobre un cono, y si no sabemos dónde está colocado el rival, en este caso el cono, podríamos estrellarnos o perder la posición del honor. Nos quedan 10 segundos. Sigue Hugo. Aquí insisto, la capacidad y la velocidad para hacerlo depende de uno, primero de su capacidad técnica y segundo de la capacidad física. Tiempo. Tienes una pausa de 20 segundos. Bien. Te vas a volver a colocar. Muy izquierda. Y vas izquierda. Pero estás en la pausa. Tomen bien sus pausas. Es importante que tomemos bien las pausas para poder hacer este trabajo de la mejor manera y que se mantenga una intensidad que nos sirva. ¿Listo? Sí. Sale, arrancamos. Cruzo, izquierda, cruzo, voy a la izquierda,
importante también con un grupo pequeño que a veces viene la confusión hacia qué lado tenemos que salir. Aquí es importante que ellos se den cuenta siempre hacia qué lado voy. Sigue la conducción, Hugo. Bien, golpe a golpe. Si puedo levantar un poco la vista, nos ayuda. Bien. Golpe a golpe. Cruzo, izquierda. La dinámica siempre es cruzo, izquierda. Aquí estamos haciendo el trabajo, Hugo y yo, únicamente como muestra. Pero se puede hacer con diversas partes del pie a la hora de golpearlo. Aquí lo estamos haciendo con externo. Termina el minuto de poco, estás en recuperación y vamos a pasar a hacer el trabajo físico. Ahí la viene pensando, ¿no? Sí. Recupera rápido, es lo bueno. Y me voy a decir estos tiempos hay oxígeno donde sea. Sale, avanzamos. Insisto, es importante mantener un ritmo que pueda yo sostener durante el minuto. Si lo inicio muy rápido, me voy a cansar. Si lo hago muy lento, no lo va a servir. Y tiempo. Presentamos fase de recuperación. Mientras voy explicando el siguiente ejercicio, el mismo espacio que estamos ocupando, ahora vamos a bajar un poquito el ritmo para que Hugo recupere. Vamos a hacer un trabajo igual de control de balón, pero al mismo tiempo de golpeo. Voy a hacer ahora, primer ejercicio va a ser parte interna, planta del pie. Del mismo pie con el que volteo, en este caso con la derecha. Planta, piso, planta, piso, planta, piso, planta, piso. Primero derecha, después izquierda, después izquierda. Dice planta, perdón, me equivoqué, parte interna. Otra vez interna, así, interna, planta del pie. Interna, planta del pie. Después, aquí, interna, izquierda, planta del pie. Interna, planta del pie. Interna, planta del pie. Nos puede servir de referencia a los conos para hacer un pase en diagonal. ¿Aquí? Primero vamos a hacer esos dos ejercicios que están ganando el tiempo, pues vamos a eliminar ahorita ya la parte física para que podamos hacerlo bien. Muy bien. ¿Listo? Sale. De manera diagonal, acuérdate, tenemos que ocupamos el cono como referencia. Eso. Volteo y traigo. Primero perfil derecho. Tengo que dar un buen golpeo para que de un solo toque me quede enfrente y me veo. Muy bien. Insisto, el ritmo depende de mi capacidad física y de mis cualidades técnicas. Es importante, Hugo lo hace bien porque no pierde tiempo. De un solo toque está al frente y de una sola vez que la pisa está de regreso. Tiempo. Tienes tiempo de recuperación 20 segundos y lo vamos a hacer hacia el otro perfil. Tu pierna izquierda, golpeas, regresas con la pisada. Y estamos listos para quiero darle bien pausa, pero sí para hacerlo de manera coordinada. ¿Listo? Listo. Sale. Sí, también se está. Listo. Regresa un poco más atrás. Eso es. Ahí está. Buena. Cortamos la interna. Cortamos la interna. Estamos haciendo un trabajo al mismo tiempo técnico y coordinativo. Está ayudando a Hugo a tener un buen manejo de pies. Y además en la parte física es demandante.
Aquí, este tipo de trabajo entre marcas y funciones nos va a ayudar a tener mejor control del balón. Vamos a hacer el siguiente. En lo que Hugo recupera, voy haciendo la muestra otra vez. Ahora el trabajo va a ser con el peine y planta de pie regreso. Lo voy a adelantar para hacerlo un poquito más complicado. Voy a pegar el peine de pierna derecha y piso con izquierda. Empeine aquí, piso. Empeine. ¡Ah! Lo repito. Este es más complicado, si no lo hago bien. Si no tengo un buen golpeo, lo voy a cortear. Golpeo, piso. Golpeo, piso. Golpeo, piso. Golpeo, piso. Primero derecha y después golpeo con izquierda, piso derecho. Golpeo izquierda, piso derecho. Golpeo izquierda, piso derecho. ¿Sí? Mientras. Ya está, es otra cosa, ¿no? Tenemos que coordinar el movimiento. Sal. Bien, hay que medir el golpeo, pues sobre todo los que tenemos cosas en casa que podemos romper, para no irnos hacia una zona donde podamos lastimarnos. Sí, te digo miedo, ¿eh? Sí, te creo. Tiempo, toma tu pausa y lo vamos a cambiar con el otro perfil. Lo vamos a hacer ahora el golpeo con. Con pierna derecha, no, empeine izquierda, perdón, empeine izquierda, piso con planta derecha. ¿Listo? Sí. Faltan 5 segundos de su recuperación. Las ocupo. Son buenos, son útiles. ¿Listo? Sal. Muy bien. Coordina el movimiento. Es importante si este trabajo tenemos en casa para hacerlo en algún lugar donde tengamos algún tapete antiimpacto o alguna o pastito, nos ayudaría más. Sé que no todos tenemos esa posibilidad, pero si la tienen, es importante que lo aprovechen, que nos ayuden en el desplazamiento y a no tener lesiones a la larga. Obviamente no son clases tan continuas, entonces no hay tanto problema, pero hay que tener cuidado con eso. 3 segundos más. Paramos. Tiempo. ¿Estás en recuperación? Sí. Ya por el tiempo se nos está agotando, entonces voy a avanzar ya la parte final de la sesión. Vamos a empezar a buscar ya la recuperación, le vamos a bajar el ritmo al trabajo. Vamos a empezar con trabajos de dominio. Si pides que doy un balón, lo podemos hacer de manera simultánea. Sí. Vamos a empezar ahora palma de la mano izquierda y voy a golpear con el peine derecha. Y la detengo con la palma de la mano, siempre. Un golpeo y palma de la mano, pero quiero sostenerla. Aquí voy a estar durante 1 minuto. ¿Sale? Disculpa. ¿Sigo? ¿Sí? Palma izquierda, golpeo en peine derecha. Mismo ejercicio, pero cambio el perfil. Golpeo izquierda, palma de la mano derecha. Golpeo izquierda, palma de la mano derecha. Cuidado si tienen cosas alrededor que puedan romper.
lo vamos a hacer ahora con un bote. Voy a hacer el dominio del balón con puro empeine, pero a través de un bote. Primero va a ser pura pierna derecha, no puedo meter otra parte del pie más que mi pierna derecha. Aquí, con un bote, con un bote, con un bote, con un bote, empeine, empeine, empeine. ¿Vale, bote? Pierna derecha. Hacer un dominio ahora, empeine, empeine, ahora sí, sin que caiga, pero trataré de hacerlo bajito, lo más bajito que pueda. Aquí empiezo. Empeine, 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 empeine. ¿Sí, vos? Es importante no levantarlo tanto, quiere decir que estoy haciendo un buen golpeo, que tengo control en qué fuerza le estoy imprimiendo al balón. Ese es un golpeo empeine, empeine, que está haciendo muy bien, sin que la pelota le esté rebasando la rodilla, nos ayuda, insisto, a tener dosificación del balón, del golpeo. Tiempo, se nos está acabando el tiempo, vamos a pasar a la parte de estiramiento, no, la parte de estiramiento ya para terminar con la sesión. Vamos a arrancar, vamos a acostarnos para que sea más sencillo aquí y vamos a tirar un poquito la espalda. Levantamos, empezamos de arriba y levantamos, lo más que puedas, aquí te sostienes. 20 segunditos aproximadamente. Terminamos los 20 segundos y ahora voy hacia atrás. Voy a tratar de llevar mi cadera, mis pompas a la altura, pero lo que quiero ahora es estirarme. Voy aquí y bajar las espalda otra vez. Ok. Pues tenemos otros 20 segundos. Tampoco lo mismo, no te preocupes. Tiempo. Vamos aquí como estamos en esta posición. Vamos a sacar una pierna, entonces queda tu pie. Abrimos y vamos a jalar la punta de pie. Como verás, tampoco es lo mío. Si no llegamos, si no se llega hasta la planta del pie, o que lleguemos a las agujetas o al tobillo, es suficiente. 20 segundos, dependiendo de cada quien su capacidad para bajar. Tiempo, cambiamos el pie, tiramos el otro. Este baja más, yo también, sí. Aquí ayuda, sostengo 20 segundos. Tiempo, nos vamos a levantar, sí. Y vamos ahora a equilibrarlo con una mano, voy a estar aquí, y aquí me sostengo. Tratemos de no tambalearnos, mantener el equilibrio y seguimos estirando. Tiempo, cambias de lado.
cita química. Bueno, agradecemos a Renato. Agradecemos a Renato, a Goya, a Ofelia, a Lujo, a Alejandro, a Juanpa y a Dani por seguir la transmisión. A Paquito, a Fer y a Gaby por haberme ayudado a compartir la transmisión. Okay. Muchas gracias. Gracias. Que me estén viendo. Gracias a todos por su atención. Pueden continuar en casa haciendo un poco más de estiramiento si lo creen necesario. Esta ha sido la clase físico-técnica del día de hoy. Les agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias a Hugo por su apoyo. Igual a él y a